Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal. Esta vez tenemos una mini review, va a ser una mini review, os daréis cuenta por la duración del vídeo, porque no va a ser extremadamente largo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Es la review de la versión 5.0.3 para Minecraft 1.10.2 de Pixelmon. Ya estaréis pensando, ¿otra review? Pero si hace nada, 5 o 6 días que subiste la otra. Por eso esta es pequeña. Pero eso sí, tenemos un Pokémon nuevo y dos modelados nuevos también, así que es hora de darle caña. Los Pokémon nuevos, como ya podréis observar a la izquierda, son Mine Jr., ese es el Pokémon nuevo, el Mine Jr., y Chansey Blissey con modelos nuevos, que además lo necesitaba, pero lo vamos a comprobar ahora para que lo veáis. A ver, Mine Jr., pues tampoco es un Pokémon que me haga mucha gracia en sí, el modelo, como siempre, es igual que el Pokémon, así que por esa parte me congratula ver que se siguen haciendo bien el trabajo y que esto avanza, y esto me gusta. Vale que es una mierda Pokémon, pero bueno, ahí está, ahí está. Y esto sí que me gusta, y son los modelos nuevos de Chansey y Blissey. Alucinante, me encanta este Chansey, no sé por qué, me produce como... ¡Ay, mírale! ¡Mírale qué majo! ¡Ay, el gordi! ¡Ay, el gordi! Bueno, el modelo está súper bien, la verdad. El modelo mola mucho, me gusta ese estilo. Lo que pasa es que estas líneas son como muy, muy negras. Pero me gusta, me gusta muchísimo. Y Blissey me encanta. Es verdad que tenía un modelo entre el nuevo y el viejo y tal. Pero este Blissey es acojo plástico. Me encanta, mira qué meneito tiene, Las animaciones siempre muy bien hechas. La verdad, súper contento con esto. Y como siempre, aquí tenemos las versiones Shiny en el tamaño más grande que puede salir este Pokémon. Mine Jr., pues sigue siendo un Pokémon que ni fu ni fa, pero bueno, ahí está, si sale Shiny, pues bueno. Chansey, hay que decir que me gusta más el básico de Chansey, es verde. ¿Sabéis a quién me recuerda? A Terriermon. A Terriermon, el Digimon, me recuerda muchísimo. O a Gargomon, la evolución, que también me vale. Pero el color así, y Blissey no tiene Shiny... De momento, o por lo menos no sale. No sé si habrá, a lo mejor hay algún fallo o lo que sea, pero de momento no sale así. Mira qué gordito, qué grande. Te sale un Blissey de este tamaño y flipas, me encanta. Me encanta muchísimo. ¿Y qué más han puesto? Pues han hecho bastantes mejoras, han cambiado el tipo de bosses a algo un poquito, no, casi totalmente diferente a como estaba antes. Y son bosses de colores diferentes. Aquí os he puesto un ejemplo. El primero que veis hacia la izquierda es un Charizard X, Mega Charizard X normal. Luego está el boss verde, que sigue igual. Es el verde, es el más básico. Pero luego no va el rojo. No es raro, va el amarillo. Luego va el rojo. Y luego, en vez de amarillo, va el naranja, que es el último, aquel que veis allí. El que es el que es súper grande. Esto es el Charizard del mismo tamaño y la comparativa... Dependiendo de los colores. Ya sabéis que por cada boss más grande, pues el Pokémon también se vuelve más grande. Y tienen mucho más nivel. Ahí veis el tamaño. Es un tamaño grande, normalito de Charizard. Así que creo que se verá bien. El naranja, el problema que tiene es que no se ve tan bien. Yo le hubiera puesto un tono más naranja. Un poco más fuerte, más chillón a lo mejor, para que se notara un poco. Creo, luego no lo sé, no lo sabría yo lo que hacer porque no tengo ni idea de hacer nada. Pero bueno, han puesto voces nuevas a un montón de Pokémons. A uno, os voy a enseñar, pongo aquí una imagen, de todas maneras abajo en la descripción tenéis todos los links, os pongo aquí la imagen. A todos esos Pokémon les han cambiado la voz o les han puesto nuevas. Alucinante, o sea, eso está guay, que tengan ya voces todos esos, porque la mayoría de esos creo que no tenían, así que está bien que las tengan. Bueno, y antes de acabar, ya sabéis que siempre os pongo aquí unas imágenes de los cambios menores, por si os apetece verlos. Son, pues esto, arreglos que salían ciertas cosas, sobre todo con los bosses han arreglado bastantes cosas, porque como han hecho tantos cambios, pues han arreglado pues fallitos que han ido saliendo, ya sabéis. Como he dicho antes, la información la tenéis abajo por si os apetece leerla detenidamente, aparte de estas imágenes que os pongo siempre. Y ahora toca la encuesta final. Y acabamos la review con las encuestas. Aquí en la luz azul veremos quién ganó la anterior encuesta y en la luz roja quién perdió. Vosotros elegisteis en la anterior review con
un... con un 58% de los votos, que el elegido que os gustaría que cambiaran de modelo sea... ¡Doduo! Por un 58%, 1.451 votos. Votaron 2.500 personas, ya sabéis que podéis votar, o sea, no hay problema. Y 1.049 votos Clefairy y Clefable. Madre del amor, eres hermoso, ganó Doduo, no me lo esperaba. Yo creía que Clefairy, pero claro, si viéndolo de ese modo, Doduo creo que lo necesita más. También es cierto que es el... este es el objetivo. Y la encuesta para este vídeo, que ya tendréis en la descripción, es... ¡Pam! Nidoran hembra y Nidoran macho. Sé que alguna vez lo he puesto, pero esta vez quiero que se quede claro. O sea, con la votación quiero ver cuál os gustaría que cambiaran. ¿Nidoran hembra o Nidoran macho? Con sus evoluciones respectivamente. Nidorina, Nido Queen, Nido Dino, Nido King. Así que os lo dejo en vuestras manos. Yo me despido por aquí. Y nos vemos muy pronto con más. ¡Chao! Like, favoritos, todas estas cosas. ¡Qué moran cantidad! Ya sabéis, suscribiros, campanita, o chupete, o chincheta, como dijo Pola. ¡Nos vemos! ¡Chao!